El próximo sábado 14 de septiembre, la Plaza Mayor de Benavente será la pasarela del Benavente Fashion Event 2024, un evento que tiene como objetivo resaltar el comercio local y ofrecer una muestra del talento y calidad de las tiendas de la ciudad. Sara Casquero, concejala de Ferias, Comercio y Personal, anunció con entusiasmo este proyecto, subrayando la importancia de apoyar el comercio de proximidad para dinamizar la economía local. Presentaros el primer desfile de moda que vamos a hacer del comercio de Benavente, el Benavente Fashion Week 2024. Decir que estoy muy, muy contenta con este proyecto porque creo que tenemos un comercio de muchísima calidad y que vale muchísimo la pena luchar por él. Y bueno, creo que se merece todo, todo y más. El Benavente Fashion Event contará con la participación de múltiples tiendas y negocios locales. Hemos intentado agrupar el mayor número de empresas de Benavente para que participen en este evento. Los participantes en el propio desfile de moda, que fuera ya del tema de eventos, sino en el propio desfile, os los voy a decir, de ropa Daniels, Top Team, Alma Libre, Red Beauty, Pleroma, Cool y Melania. Como veréis, hemos intentado pues conseguir una representación más o menos significativa de la mayoría de los estilos. De zapaterías tenemos a Begoña Vázquez y a Carmen 52 y de complementos, Dúo Complementos, Feria Lóptica, Caprichos, María Moro y Victoria. Como colaboración en el propio desfile tenemos también, contamos tanto con peluqueras como maquilladoras de Benavente. Además del desfile, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones en vivo y otras sorpresas que, según la concejala, harán del evento una experiencia única. Y si eres de esos a los que le gusta el modelaje y las cámaras, esta es tu oportunidad. Hemos intentado que todo el mundo participe. Yo es que me parto de risa, porque es que yo iba por la calle, veía a alguien y decía: Oye, ¿quieres desfilar en Benavente? Vamos, en la Plaza Mayor. Y ha estado, la verdad es que me lo he pasado muy bien con este tema. Ha estado muy gracioso porque la gente se sentía, yo creo que se sentía bien, porque cuando les decía: Ay, oye, oye, qué mona eres, ¿quieres participar en mi evento? O qué chico más guapo. La concejala invitó a cualquier persona interesada en participar como modelo a ponerse en contacto con las tiendas o con el propio ayuntamiento. Desde aquí, si en algún momento a alguien no se le ha llamado y, oye, quiere participar en este tipo de evento como modelo, no tengo ningún problema que se ponga en contacto con alguna de las tiendas que he dicho o conmigo o lo que sea, que aquí nos conocemos todos y no te, vamos, están invitadísimos, a participar. Chicos, chicas, sin problema ninguno. Durante la rueda de prensa, Sara Casquero destacó el valor del pequeño comercio en Benavente. Desde el ayuntamiento hemos querido hacer este homenaje, como os decía, a nuestro comercio, bueno, pues qué os voy a decir yo, que soy la concejal de comercio y creo que es maravilloso y sinceramente creo que no sabemos lo que tenemos, no sabemos con lo que contamos y por eso hay que luchar entre todos para no perderlo. Es más, habría que luchar entre todos porque cada día se abriera un comercio más en Benavente, una empresa más en Benavente, porque cuantas más empresas, más comercios, más empleados va a haber, más población, más movimiento de la economía. Las empresas son la base de cualquier municipio. El evento servirá como un homenaje a los empresarios locales quienes a diario abren las puertas de sus tiendas contribuyendo al desarrollo económico del municipio. Ahora mismo nos encontramos en un momento en el que abrir un negocio o incluso continuar con él, tener empleados, abrir cada día nuestra puerta es de verdad de valientes. Uno de mis objetivos desde que entré aquí es que el día que me vaya, me digan gracias por haber intentado luchar y por lo menos haber intentado conseguir algo. Y bueno, pues con iniciativas como esta es lo que pretendo que la gente pues quede contenta y bueno, y que bueno, que también se lo pase bien. Casquero fue clara en su mensaje. No quiero para Benavente que un día nos levantemos y nos arrepintamos de lo que hemos perdido. Y que sea ese momento cuando nos demos cuenta de lo que teníamos, que es lo que se suele decir. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. No quiero que nos pase eso. Hay que comprar en Benavente. Hay que entrar en las tiendas de Benavente antes de comprar en cualquier plataforma de ropa mucho más barata, pero de muy dudosa calidad. Tenemos que
utilizar, invertir nuestro tiempo en pasearnos por las calles y ver este comercio. Tenemos que perder el miedo a entrar en las tiendas de Benavente, en el comercio de Benavente, porque allí nos van a ayudar, nos van a aconsejar, nos van a decir lo que nos queda bien. Incluso pueden decir, pues te pido esto, te pido lo otro. Van a estar ahí para ayudarnos. Durante la rueda de prensa, Casquero hizo mucho énfasis en la importancia de comprar en tiendas locales en lugar de optar por grandes plataformas online. Podemos comprar desde el libro del colegio de los niños, el regalo de cumpleaños de tu primo y el vestido de novia de tu propio vestido de novia o incluso el de invitada a la boda de tu prima. O sea, es que en Benavente podemos encontrar absolutamente de todo. No quiero que se pierda. Casquero cerró la rueda de prensa con un mensaje de esperanza y compromiso con el futuro del comercio local. Quiero contaros una anécdota. Cuando yo estaba estudiando fuera, venían algunas amigas, estaba estudiando en Madrid, venían algunas amigas aquí a Benavente, pues para enseñarles Benavente. Y de verdad que eran gente de todas las comunidades autónomas. Y de verdad que se quedaban alucinadas del comercio que tenemos. O sea, decían, ¿cómo Benavente que no es un Madrid o un Valladolid o, no sé, o unas Palmas de Gran Canaria, que, bueno, un poco de donde eran ellas? O sea, tiene este comercio, esta ropa, estos zapatos. Y es más, había una que tenía el pie especialmente pequeño y decía que es que solo en Benavente había encontrado tantísima variedad de zapatos de ese número. O sea, para que nos demos cuenta de lo que tenemos y que, por favor, no lo perdamos.